puesto en marcha un programa de financiamiento para la investigación que va a tener tres líneas, una vinculada con la formación de jóvenes investigadores, una segunda línea que tiene que ver con capacitación para la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad y una tercera línea que tiene que ver con la investigación científica y tecnológica aplicada al campo de la producción. Ministro, durante este año se ha trabajado mucho, por lo menos en cada entrevista que hemos tenido, con un tema importante que es la deserción escolar, tratar de revertir esta situación. ¿Se está logrando? Mire, nosotros en términos de eficiencia tenemos una eficiencia bastante alta. Nosotros tenemos, en el caso del nivel inicial, en la sala de 5, un 96% de cobertura. Eso era valor 2012, nuestra meta el 2016 es llegar al 99%. En el caso de la escuela primaria tenemos un 99%, o sea, la meta, prácticamente estamos en el 100%, y en secundario hemos arrancado con un 54% y hoy estamos en un 68% y nuestra meta es llegar al 74%. Con eso quiero decirle que sí, que efectivamente estamos trabajando, que es algo que nos preocupa. La pregunta es no mirar los indicadores de eficiencia, sino es por qué hay deserción. Y la deserción tiene que estar ligada a los problemas sociales, digamos, hogares que tienen problemas laborales, obviamente los jóvenes adolescentes son una opción para que salgan a insertarse en el mercado laboral y a partir de allí solucionan sus problemas. Nosotros y en este sentido la asignación universal por hijo creo que ha cumplido un efecto muy importante en el campo de la educación, permitir la inclusión de esos sectores que no están incluidos, y por otro lado las políticas activas que tiene el gobierno, como ser las becas, los libros, los NEDU, los programas de apoyo escolar, las tutorías, digamos, o sea, cuando nosotros hablamos del 6,46% del Producto Bruto Interno en todo el país invertido en educación, estamos hablando justamente de que hemos atendido a esta población que tiene problemas económicos, digamos, decir, la gente no deja de estudiar porque quiera, sino porque no lo puede hacer. Y entonces, en esa cobertura, nosotros estamos tratando de dar respuesta y creemos que los indicadores, esto que yo le he enunciado, sobre todo en el secundario, lo vamos a revertir. Ministro, hace poco apareció en un medio de comunicación, y supongo que es de preocupación, digamos, esta fotografía, supuestamente, de chicas en un colegio, en cuestiones no muy claras, digamos. ¿Se ha analizado esta situación? Sí, mire, las prácticas culturales, sobre todo en los jóvenes, siempre son un mensaje, ¿no? O sea, nos están diciendo algo, esas prácticas culturales, en este caso relacionado a lo sexual, tiene que ver con alguna carencia que la sociedad adulta está, digamos, no está cumpliendo. Son llamados de atención. La respuesta nunca es la represión. La represión jamás, en este caso, ni en ninguno de los casos que los jóvenes nos llaman la atención, es la respuesta. Nosotros tenemos un programa que es Educación Sexual Integral, que tiene cierta resistencia en algunos sectores, porque entiende la sexualidad desde otra perspectiva. Y nosotros sentimos que, a pesar de los esfuerzos que se hacen para que este programa de educación sexual integral, que es transversal en la educación desde el jardín de infantes hasta la secundaria, todavía no estamos cumpliendo con esa meta. Pero sin duda que es una preocupación. Todo lo que nuestros jóvenes hagan, en términos positivos o negativos, siempre es una preocupación. Porque nosotros queremos vivir en una buena sociedad, digamos. Entonces, que nuestros jóvenes tengan algún tipo de conducta que
lesione o que sea interpretado como un problema moral de sociedad es una preocupación. Hay una ley de educación sexual en el nacional que no se puede implementar en la provincia. No, en realidad la ley de educación, la ESI, la educación sexual en general, se implementa. El problema es que no tiene una cobertura universal. Justamente hay algunos sectores de la educación, sobre todo el sector privado, que ha decidido que ese no es el mejor modo de introducir en la sexualidad a nuestros alumnos. Y bueno, nosotros tenemos mucho que hablar en términos, miren, para el año vamos a hacer una reforma curricular importante y en esa reforma curricular este tema va a ser un tema central. ¿Y eso significa obligatorio? Es obligatorio. Nosotros hay manuales y hay líneas de acción que son obligatorias y son metas que los colegios tienen que cumplir. Y bueno, tiene que cumplir.